Desde pequeño el fútbol siempre fue mi pasión. Recuerdo mis primeros momentos con el balón, mis primeros goles, mis primeras derrotas. Era tan solo un niño, pero la impotencia de perder, esa pasión tan marcada, es lo que hoy me ha hecho como jugador. El sueño que tenemos muchos, pero que pocos podemos realizar. Fueron años de trabajo, de disciplina, y el día de hoy me acaban de dar la noticia de que llego al primer equipo. He aquí el comienzo de esta historia, de mi historia. Son tantos años, y pues la verdad la cantera me ha tratado como en casa. Yo de verdad me siento como en mi casa y pues espero en algún momento llegar al primer equipo y cumplir mis sueños. Creo que la clave del éxito es la constancia. De verdad he sacrificado bastantes cosas desde pequeño, pues estoy aquí en cantera, el dejar a mi familia, el estar aquí solo, a pesar de que pues aquí somos una familia desde pequeños. Varios de mis compañeros también ya están en el primer equipo, como lo es Alan Mozo. El mejor consejo que les puedo dar es que siempre luchen por sus sueños. De verdad, si tú te esfuerzas y luchas por ello, se cumplen. En este caso, pues yo desde pequeño estoy luchando por mi sueño y por fin voy a debutar en el primer equipo. Primero que nada, muchas gracias. Me siento súper emocionado de por fin debutar con el primer equipo. Fueron muchísimos años. Aún recuerdo la última entrevista de hace 10 años, desde que estaba en cantera, y poder lograr mi sueño me tiene muy, muy emocionado. Pues antes de pensar en irme a Europa, pues creo que pensaría primero en consolidarme en el primer equipo y convertirme en un jugador histórico en este gran club, que es el mejor, el más grande de México. Y después, ¿por qué no? Pensar en ir a Europa. Pero primero vamos paso a paso, me pienso consolidar aquí. Así es, hermanos, ya vieron el intro del modo carrera jugador con cinemáticas de Nintendo Switch, hermanos. Estamos en mis Pumas de la universidad. Espero que les haya gustado ese intro, pero es hora de comenzar con nuestra carrera en el FIFA, hermanos. Antes de comenzar, me gustaría que de verdad apoyaran muchísimo este tipo de videos que se va a estar subiendo cada viernes. Lamentablemente, pues, por cuestiones del trabajo y eso, y porque quiero que cada capítulo vaya quedando mejor, pues me cuesta mucho trabajo subir más de uno a la semana, ¿no? Pero esperemos que sea bien recibido, que dejen su like. Esperemos superar los 50 likes. Con eso me doy por bien servido, hermanos, de verdad. Eso motiva mucho. Y espero que esta no sea la excepción, porque de verdad, pues fuimos a grabar a Seúl, llevamos el dron y todo eso. Sé que son poquitas tomas, ¿no? Pero, por ejemplo, las que salen del niño, sí soy yo de niño con el uniforme de Pumas, porque desde pequeño lo veo al Pumas. Que encontré ahí una videocasetera, tuve que sacarlas de ahí, fue todo un rollo. Tuve que grabar la pantalla y así, y luego hacer que no se viera, todo un despapalle, ¿no? Pero espero que les haya gustado, de verdad. Me divirtió mucho hacer el intro. Y nada, hermanos, ahora sí vamos a comenzar. Listo, hermanos, ya estamos aquí. O sea, ya creé el jugador. Ya lo creé. Lo creé ya, no grabé solo porque estaba en el trabajo y lo empecé a crear rápido. Esperemos que sí nos parezcamos. Uf, es que tapa. Miren, ahí está. Creo que ahí está, hermanos. Ahí pueden ver. Esperemos que sí nos parezcamos un poquito. Me puse el número 9, hermanos, porque voy a jugar de centro delantero, hermanos. Centro delantero. A ver qué tal nos va. Les digo que apenas lo creamos. Vamos por acá. Mantén una calificación promedio 6 o superior. Goles, anota 6 goles esta temporada. Asistencias, asiste un mínimo de 5 goles para el equipo. Tasa de conversión. Ok. Bueno, chicos, parece ser que llegó el momento de nuestro debut.
Algo que quisiera preguntarles es, ¿quieren que maneje todo el equipo o simplemente a mi jugador? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Llegó el momento de nuestro debut, hermanos. Estoy un poquito emocionado. Vamos a dejar esto. Llegó nuestro debut, hermanos, en el primer equipo, como lo decía. Estoy emocionado, estoy ilusionado. Waller, ¿no? Ahí estoy, es el Vice. Es el Vice, hermanos. Tenemos que anotar, hermanos. Bigón, al Capi Bigón. Talavera no está pelón, no sé qué pedo. Vamos. Bien, de primera. Le puse rojas a los comentarios porque se me llamó rojas. ¿Qué pone? Primera, güey. Es que los pases todavía no le falla, güey. No, pues, no tengo todavía la técnica o algo. Pero pues bueno, lo estamos intentando hacer bien. Mira, pero ¿qué? ¿Cómo nos movemos rápidamente? Retrocedemos. Muévete, cabrón. Mira, que primerita. No mames, pero es que la pierden fácil mis jugadores. Es lo que no me gusta. ¡Qué mal pase! O sea, ¿qué onda? No manches. Venga, Vice, presionando. Tienes que hacerlo todo tú, ¿eh? Esa es. ¡Acá, Bigón! ¡Por favor! ¡Quítasela! ¡Dámela! ¡Dámela a mí! ¡Ah! O sea, que eso fue de huevos. O sea, eso fue de huevos, güey. O sea, eso fue de huevos, güey, la neta. Pasadísimo de rosca ese pinche centro. Qué pedo, güey. Ni a primer palo. Ya estoy cansado, cabrón. No aguanta. Pídela. No mames, cabrón. Qué gran recepción, güey. Presionamos, presionamos. ¡No mames! ¡Ya se la habías quitado, güey! ¡No! Bueno, entra Dineno, güey. Entra Dineno. Dime gol. Hay que... O sea, estoy peleando la titularidad con Dineno, güey. Voy a simular el resto. Espero que haya anotado aunque sea Dineno. 1-1. No manches. No, nos falta mucho como equipo, ¿eh? ¿Qué diferencia de estadio, no? Este está más... Chapón, ¿no? El otro que estábamos estaba chido, ¿verdad? ¿Vamos de titular o no? Sí, vamos de titular, hermano. Nos está dando chance porque todavía no es la liga. Entonces tenemos que anotar, güey, porque si no, no se va a poder, güey. Ya, toque, hijo. ¡Tácala! Hijo de su madre. Es que todavía me faltan los pases, cabrón, los pases. Tú pídela, pero alguien viene, ¿eh? ¿Quién se mete, güey? No hay nadie en el centro. Es que no hay nadie, güey. Toma. Uf, qué buen zumbazo, ¿eh? Mira nada más ahí. Primer tiro al arco, ¿eh? Nada. A portero. ¡Ah! No me dejó pegarle, güey. Toma. ¡Pégale, pelón! ¡Pégale! ¡No! ¡La voló, sí, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Es que no mames, cabrón! ¡Pinches defensas no me han dejado, la neta, cabrón! Sí. Sí, güey. Chinga. No veo el... ¡Eh! ¡Esa es falta! ¡Esa es falta! ¡Fue atrás del...! Y sufrí falta. Vamos a ver. A mí eso es que no mames. Primero ahí. Ahí lo va a pegar. Chingue su madre. Dime si esto no es falta. Si esto no es falta, chingue su madre. O sea, ve nada más, güey. Ya lo va a pegar y este güey... ¡Oh! O sea, ¿qué onda? Vean.
¡Fuah! No mames, eso es falta, güey. Eso es falta, la neta, eso es falta, güey. O sea, es una oportunidad clara de gol, güey. No puede ser posible, o sea, neta, no puede ser posible, vamos. Nos vamos, güey. Lamentablemente no pudimos hacer gol otra vez. Simularé el resto del partido. Vámonos. Presionando. Hijos, me la hizo muy bien. Tranquilo. Quiten el balón. Presionado. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí, hijo? ¿Lo tienen ahí, güey? Como para quitarle, no mames. Ya ni supe cómo quedamos, con el Toluca. Ya no vi. Ahorita lo checo. ¿La estoy pidiendo? ¡Órale, mozo! Eso es, hijo. No mames, mozo. ¿Qué pendejada acabas de hacer, hijo? ¡Gol! ¡A bailar! Lo coloqué exactamente, güey. Fue perfecto el gol, ¿eh? Nada más, colocadito. Dice, toma. Oh, no mames. Qué buenísima, canijo, ¿eh? Qué buenísima. Mira qué guapetón, no manches. Dámela, güey. ¡Toma, mames! ¡Gol! ¡Gol! Eso es. Qué buena, qué bueno. Voy a celebrar, güey, con esos güeyes. No mames. Qué buena, o sea. Bigón, con el capi bigón. Por fin, hermanos, por fin. Algo. Sí, güey, presionenlo. O sea, pues que no dé la vuelta, güey. Que no dé la vuelta. Mira, aquí cubriendo nada más el espacio, güey. Cubriendo el espacio, güey. Yo no estoy presionando. Presionenlo ahí. Toma, güey. Oh, no se la puede dar, güey. Perdón. Cama. Chingas. Era para ver. Ya, para allá, para allá. Vamos a recuperar. ¡Qué buena, cabrón! ¡Dámela, güey! ¡Ah! ¡Ah, no mames! Ya no pude, güey, ya no pude ahí. ¡Oh, no mames! Estamos jugando muy bien, creo yo. La máquina dice que no tanto, pero yo siento que sí. ¡Ay, no, no, no! ¡Nos lesionamos! Nos lesionamos, banda. Nos hemos lesionado, hermano. Esperemos que lo... Hijo de su madre. Jugador del partido, claro que sí. Lesionado, vale, madre. Pero como interrumpente te debo recordar que para seguir creciendo como jugador y convertirte en una verdadera leyenda es necesario que consigas que te convoquen a la selección nacional. Obviamente quiero ir a la selección. Quiero decirle que actualicé tus expectativas de la liga para reflejar que has perdido tiempo por la lesión. Espero que una vez recuperes tu forma física que te puedas seguir jugando en el alto nivel con el que juegas antes. Puta, güey. Descanso forzoso. ¡No, no mames! ¡Tres meses! Tendón desgarrado, no puede ser, hermanos. Tres meses. No, sinceramente me tiene molesto, me tiene triste porque vengo trabajando muy bien. Los últimos tres partidos y debutar con un gol en el último. Ganar el premio al mejor jugador del partido, sinceramente, pues... Me tiene un poco triste salir así, salir lesionado, tres meses fuera, pero pues no me queda más que luchar, trabajar duro para regresar e intentar ganarme la titularidad.
pero sinceramente sí me tiene algo triste porque pues veníamos haciendo las cosas bien. Pero ni modo, con la fuerza que tiene uno, con la garra puma que tiene uno, pues no me queda más que trabajar e intentar regresar con todo. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este primer episodio del modo carrera jugador. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna idea, si quieren más cinemáticas o si quieren más gameplay, déjenlo aquí abajo en los comentarios. También, como ya saben, en el modo carrera con cinemáticas con Gotze, metimos una parte de la prensa y quiero meterlo aquí también en este. ¿Cómo es la forma de participar? Por aquí les va a estar apareciendo mi Instagram, donde me pueden ir y mandar un audio de voz. Pero en esta ocasión no quiero meter todos, la verdad, porque se vuelve algo muy largo, 5 minutos de esa parte y se vuelve algo aburrido. Voy a seleccionar las mejores 2 o 3 preguntas que me hagan y me manden por voz, por mi Instagram, ya saben, como los modos carrera pasados. Y nada, hermanas, espero su apoyo, de verdad. Nos vemos. Bye. We got to breathe, to dig, to live the life we are dreaming.